Luego de un trabajo de investigación, preparación y edición de documentos y materiales recuperados de archivos cubanos por parte del historiador Luis Felipe Céspedes, el Ministerio de Cultura puso a circular obras y apuntes de Max Enríquez Ureña, que comprenden los últimos 13 volúmenes de la colección. Los libros se presentaron en un acto celebrado en la sala de conferencias de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. El ministro de Cultura, José Rafael Lantigua, destacó el aporte que hace la entidad con la puesta de circulación de estos textos, los cuales amplían los horizontes de la bibliografía nacional y pone en manos de los lectores e investigadores la gran colección de textos del prolífero escritor. Lantigua señaló que esta edición, luego de varios años de investigación, no hubiese sido posible sin el apoyo del presidente Leonel Fernández, quien le encargó directamente para que se llevara a cabo esta publicación especial de las obras de Max. Este ha sido el trabajo de unos 3 años en la preparación y edición de estas obras. Los documentos y materiales conforman estos 28 volúmenes fueron reunidos, recopilados en los archivos cubanos donde permanecían por el doctor Luis Felipe Céspedes, destacado historiador cubano, que transmitió en su momento la inquietud de recuperar este importante legado para el país al presidente Leonel Fernández. Así se nos pasó a nosotros la responsabilidad de hacer esta edición. Este ha sido un éxito más en la gestión del señor ministro Lantigua con la compilación de obras que eran totalmente desconocidas por la juventud y por el pueblo dominicano, porque muchas de ellas quedaron en Cuba. Me lo encuentro fabuloso. Me sorprendió cuando yo vi que eran tantos libros que iban a poner a circular el mismo día, y más de un personaje como Max Enríquez Ureña, y aquí en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Excelente. En el acto, Juan Freddy Armando, que tuvo a su cargo la presentación de las obras, hizo un recorrido por los diferentes temas que se abordan a lo largo de los 13 volúmenes, destacando la sensibilidad del escritor y el valor que naturalmente tiene esta edición para que las nuevas generaciones puedan entrar en contacto con su visión literaria. Refirió que el autor hizo una gran labor como músico, conocedor de las artes plásticas y director de periódicos y revistas. Se dedicó a estudiar casi todos los campos de las ciencias, las artes y la vida. Político avezado, diplomático de fina estirpe, agudo crítico literario, de exquisito gusto como crítico musical, así como de las artes plásticas. A todo eso se suma su condición de pianista destacado, compositor de piezas musicales, autor de una gramática que sirvió de texto en su segunda patria, Cuba, prestigioso profesional del ejercicio de las ciencias jurídicas, director de periódicos y revistas y articulista fijo. Al final, las autoridades del Ministerio de Cultura dispusieron una entrega gratuita del total de la colección de libros a todos los presentes. Pienso que es un gran aporte a la bibliografía dominicana. Felicito al Ministerio de Cultura por esta iniciativa, principalmente por el valor heurístico de la obra, en tanto que recoge documentos y papeles, muchos de los cuales no son conocidos, algunos de ellos inéditos, recopilados gran parte de ellos en Cuba, en La Habana, recogiendo la presencia de Max en la isla hermana de Cuba. Para República Dominicana, para la juventud dominicana, es muy importante esta recuperación de la memoria literaria de uno de sus grandes literatos, de sus grandes obras. Thank you.
Museo de las Casas Reales. Este palacio real se construyó por órdenes de la corona española bajo el reinado de Fernando II de Aragón, el 5 de octubre del 1511. Fue llamado Edificio de las Casas Reales, ya que en él se encontraba la Real Audiencia, primer tribunal del Nuevo Mundo. En los salones de la Real Audiencia se celebraban importantes reuniones o fiestas compuestas por las principales figuras de la sociedad colonial de la época, así como los oficiales reales y los jueces de apelación. La Real Audiencia ejerció jurisdicción formalmente sobre todas las islas vecinas. El Museo de las Casas Reales es el museo histórico más importante de la República Dominicana, puesto que dentro de estas paredes comenzó la historia en el Nuevo Mundo. En las diferentes salas podemos apreciar cómo se desarrollaba la vida dentro de estas edificaciones en la época de la colonia. El museo fue creado para coleccionar y dar a resaltar la historia, vida y costumbres de los habitantes de la Española durante la época colonial. El edificio posee bienes de interés cultural ligados a su arquitectura que forman parte integral de los valores que la institución tiene para ofertar a sus visitantes. El Museo de las Casas Reales, además de su exposición permanente, presenta esporádicamente en sus salas de exposiciones temporales la exhibición tanto de artistas nacionales como extranjeros, así como otras actividades culturales, presentaciones de libros, conferencias, etc. También ofrece el museo talleres infantiles gratuitos para los niños de pintura, teatro, baile folclórico y otras actividades similares. Los patios del museo también son demandados por muchas personas para diferentes actividades sociales como bodas, recepciones. Y ustedes podrán apreciar en esta fílmica la belleza del sitio. Así que vengan a conocerlos, tanto los patios como las distintas salas, que seguro van a disfrutar y lo van a apreciar. Fue construido durante la época colonial a base de mampostería y piedras de primera calidad, con un estilo gótico isabelino mezclado con el plateresco renacentista y con una apariencia casi militar. Durante muchos años, su estructura arquitectónica original ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. En la actualidad es uno de los más visitados y concurridos por los turistas de Santo Domingo. Quiero aprovechar este espacio para invitar a todas las personas que no conocen este museo a que vengan, lo disfruten y puedan aprender no solamente de la historia, sino sentirse impregnado de toda la atmósfera de la época colonial. El Panteón Nacional es la tumba de los inmortales dominicanos. Este monumento de la República Dominicana está destinado a albergar los restos de los héroes dominicanos que más se han destacado durante las diferentes etapas de la República. Su construcción data del 1714 al 1755. El mismo perteneció a la Iglesia de los Jesuitas en su primera etapa y luego pasó a ser un almacén.
Más tarde funcionaba como una oficina gubernamental, hasta que en el 1956, como un panteón donde reposan los restos mortales de algunos de los héroes históricos de la República Dominicana. La sobriedad de este monumento se exhibe desde su fachada elegante y severa, con líneas de corte clásico, de puerta principal estrecha y sin elementos decorativos resaltantes, rematada por un arco coronopial muy rebajado. Un gran campanario se destaca en su parte superior, y encima de la puerta principal existe un espacio rectangular donde se supone estaba el escudo de la orden. Actualmente figura el escudo nacional, que fue colocado cuando se restauró el monumento en los años 50. Los arcos que dan paso a la parte central y a las capillas tienen forma de ojiva, creación derivada del arte gótico. El principal aporte arquitectónico del monumento es la introducción de la cúpula sobre el tambor, que es un elemento barroco de muy difícil construcción. Otro de los elementos que llaman la atención es la luz que entra por el muro abierto de vitrales en el altar mayor, que alcanza un nivel máximo cerca del mediodía. La lámpara votiva, símbolo de recuerdo perenne, está en el centro del crucero. Su llama permanece encendida las 24 horas del día, y sobre ella la llamativa y enorme lámpara hecha de bronce que cuelga en el dome. El techo curvo del altar mayor tiene un llamativo lienzo de la autoría de Rafael Pellicer de aproximadamente 20 metros. Este pintor fue primera medalla nacional y profesor de la Academia de Bellas Artes en Madrid. El tema de la obra es la inmortalidad. En la parte más alta de la bóveda se encuentra un semicírculo de ángeles, trompeteros del Señor, figuras típicas del juicio divino. Desde el 1956, el Panteón Nacional ha servido de última morada para los héroes y hombres que han colaborado notablemente para llenar de gloria las páginas de la historia nacional. También se encuentran escritores, educadores e historiadores de labor excepcional. En el panteón descansan los restos del general Gregorio Luperón, Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno de Rojas, José Núñez de Cáceres, José Reyes, Emilio Prudhomme, Juan Sánchez Ramírez, el general Antonio Duvergé, María Trinidad Sánchez, Gaspar Polanco y José María Cabral. También se encuentran José Joaquín Pérez, Gastón Fernández de Ligne, Concepción Bona, Américo Lugo, el general Antonio Salcedo, Pedro Francisco Bonó y el maestro Eugenio María de Hostos, entre otros. El Panteón Nacional se encuentra ubicado en la calle Las Damas, casi esquina calle Las Mercedes, en la zona colonial de Santo Domingo, y está abierto al público en horario de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los lunes desde las 2 de la tarde hasta las 6.